This is my daughter and I'm afraid to touch her. My hands aren't even close. Can see her listening to what I said behind me. Feeling how it flows reminds me my friends. Reminds me of an open door. Watch my back and tell me if I am touching the floor. Buenas tardes, hoy contamos con la grata compañía de dos de los componentes de Taikai, cuya música ya estamos escuchando, quienes nos deleitarán con algunos de sus temas en directo y nos hablarán sobre su último trabajo, Horror Waku, que presentaron el miércoles pasado en la sala Moby Dick. Ellos son Mariano Ujillo e Iván Raimores. Hola, buenas tardes. Hola a los dos. Antes de comenzar, felicitaros por aquella presentación. Magnífico sonido el que pudimos disfrutar y gratísimo ambiente el que conseguisteis con vuestra interpretación e interacción con el público. Lástima que por problemas técnicos no pudiéramos mostrar la parte visual de vuestra puesta en escena. Otra vez será. Es una lástima. Aunque será una pregunta que ya estéis cansados de contestar, no puedo dejar de hacerosla, porque confieso que a mí también me asaltó la curiosidad cuando leí el nombre de Taikai. ¿Qué significa eso de Taikai? Taikai es un nombre de un veneno alucinógeno que usaban los antiguos chamanes en la India para entrar en trance. ¿Y qué tal? No sé, no lo probé hasta ahora, pero... Todavía no lo hemos podido... Pero suena bien. Porque no se consigue en el mercado, entonces no pudimos probarlo. Vale. Y no somos chamanes tampoco, así que... Ni falta que os hace. Taikai lleva ya algunos años en el terreno profesional, desde 2005, ¿no? Si no sí. Estoy más mal informada. Pero no siempre habéis tenido la misma formación. El único que ha sobrevivido a las diferentes formaciones eres tú, Mariano, ¿no? Sí, para empezar por el proyecto, el único que sobrevivió, ¿no? Y Adrián está desde casi los comienzos. O sea, Adrián, el guitarrista mexicano. Estuvo desde el 2006. Está desde el 2006. Sí, y como curiosidad, hubo un vallecano, ¿no? Que era el bajista anterior. Un vallecano, que era Alberto. Sí, claro. Entonces la formación actual está compuesta por ti, Mario, que es teclados, Mariano, que eres teclados y voz. Uh-huh. Eres argentino. Soy argentino. Iván, que eres bajo y voz, panameño. Así es. Del que hablábamos, Adrián, el guitarrista, que es mexicano. Uh-huh. Sí, sí. Y Aarón, el batería estadounidense, si yo sí. No. Uh-huh. ¿Cuándo y por qué fue tu incorporación a Taika, Iván? Básicamente porque necesitaban a un bajista, porque el bajista vallecano creo que fue el anterior a mí, ¿no? Alberto, justamente. Sí. Uh-huh. Él por motivos personales que no fue por nada negativo, sino que decidió dejar de tocar. Justo en ese momento estaba Taikai, Mariano y Adrián, sobre todo, volcados en este disco, en el Horror Vacui. Y por una amistad, quedé mezclando un tema yo soy técnico y produzco música y quedé pues trabajando con Taikai y luego pues cuando ya supo Mariano que yo tocaba el bajo, me no, lo sabía que tocabas el bajo. Bueno, pero te estaba disimulando. No me bueno, lo preguntabas. Hoy no vas días, a tocar la guitarra. Yo todos los días decía, ¿cuándo me lo van a pedir? ¿Cuándo me lo van a pedir? Tú, Iván, tenías otro grupo, incluso tocas en solitario, ¿no?
Sí, de vez en cuando canalizo mis energías, mis ganas de tocar en solitario, pero realmente es simplemente una inquietud. A veces tengo ganas de tocar con el público, no en mi casa solito, y hago unas cosas un poco raras. Bueno, raros somos todos. Este que venís hoy a presentar es vuestro tercer trabajo, Horror Vacui. Los dos anteriores llevan por nombre Tan cerca del sol, que eran del 2007, cuyo videoclip en 3D del tema que da título al disco se sitúa entre los 10 ganadores del Cinemat en 2008 y obtuvo el premio a mejor videoclip 2008 también de la revista LH Magazine. Desde luego que aconsejo ver ese vídeo. Yo lo he visto en YouTube y es ¿Te gustó? Sí, Es algo muy una original, monada, muy sí. original. Y el siguiente era I Discover Truth en 2009, del que Iván Raimores fue productor, si yo no me he informado mal, junto a Marcelo Lucena, ¿no? Es decir, él se encargó de la Sí, producción de dos cierto. canciones y a partir de ahí empezó el nexo para que luego entrara. Yo, vamos, no es por nada, porque seas tú, Iván, pero desde luego me gusta mucho el disco Virtual. Muchas Sí, gracias. bueno, gracias. Sí. Vuestro primer trabajo estaba compuesto de temas en español, con una única excepción. En el segundo eran prácticamente al 50%, con un predominio del inglés. Y este último trabajo os decanté definitivamente por el inglés, debido a. No hay una lectura especial, o sea, siempre dijimos que es más importante lo que se transmite que en qué idioma se lo hace. Pero sí, dijimos, bueno, vamos a juntar fuerzas y a hacerlo de una manera que podamos acceder a una mayor cantidad de público en el caso de que todo funcione bien, y eso es lo que estamos haciendo, pero eso no quiere decir que a partir de aquí Taika y se ligue a un idioma o no. Siempre optamos por hasta cantar una canción en cuatro idiomas, así que, o sea, el próximo disco lo hagamos en ruso, No soy de no lo extrañar, sabe ¿no? nadie, o sea. Bueno, como lo mejor que se puede hacer con la música es escucharla, cuando queráis, ¿qué tema nos vais a interpretar en primer lugar? Vamos a hacer una versión adaptada de Fear on Earth, que es uno Que de los está en el último cortes disco, del último para disco y es uno de los cortes. Pues adelante. Spread together all the parts, you got pieces that fit perfectly between you and that line right there. Massive hysteria finds a way to blow with renewed poetry. Poetry sounds good. A million stars cross over the mountain to find the mission of a revolutionary between you and that line right there. Nothing more than a step. You might never have to escape from your freedom life. Secrets you'll never forget. I see you taking out one hand before you drown. Dealing with shame and loneliness, surrounded by immunity, surrounded by immunity, vanishing loves on the fears of. Whispers, sound, discrete symphony. Ooh, between you and that light right there. Nothing more than a step. Did you ever have that chance to feel alive? Bearing secrets you'll never forget. But I see you taking. I see you taking out one hand before you.
did you ever have the chance to feel alive? I see you taking out one hand before you drown. Did you ever have the chance to feel alive? Taking out one hand before you drown. Before you drown. Bueno, qué bonito. Verdaderamente un placer escucharos. No es la contundencia que tenéis en vuestros conciertos, lógicamente, pero repito, un placer. Gracias. Como decíamos, este trabajo lleva por título Horror Vacui. Por cierto, me encanta este título. Bueno, una esquina de clásicas. Claro. ¿De verdad tenéis terror al vacío? ¿En qué sentido? No en vano nos quedan 2 días de vida, dicen, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, más que preocuparse por el vacío, con estos 2 días que faltan, habría que salir a festejar o hacer algo. Pero... a que no haya vacío. Pero el tema del horror vacui, que es un término que se aplica a la literatura, a la pintura y a concretamente a las cerámicas griegas. Claro, expresa... Es del jeroglífico. Siglo VIII antes de Cristo. Ay, mira. Qué mal quedó, por Dios. Reviento. Aportando datos. Sí, de la época jeroglífica. Entonces, para tomarlo un poco con el sentido literal y adaptarlo al concepto del nuevo disco, creo que encaja perfectamente para abarcar algunas letras con términos personales y otras con temática social. Yo creo que en esta parte de la sociedad, en este tiempo, todos estamos un poco con miedo al vacío y no saber qué hacer. Entonces, La verdad, el título es precioso. Uh-huh. Bueno, y decidnos cuándo será el próximo concierto, cuándo podemos tener la posibilidad de comprar vuestro disco, porque a pesar de que vuestra generosidad nos permite a todos tener vuestros trabajos de forma gratuita en vuestra página y demás, a más de uno nos encanta tener el disquito en la estantería. Sí, sí, lo sabemos. Nada, estamos ahora en el proceso de pulir algunas cosas y editar el último trabajo. Y muy pronto se va a poder conseguir desde la web o en las tiendas. Te haremos llegar el formato físico de Horror Vacui. Muy bien. Prometido aquí en Contestivos. Muchas gracias. Pues nos despedimos con la música de Taikai. Encantada de haberos tenido con nosotros en Fugitivos del Paraíso. Un placer, un honor. Hasta cuando queráis y tocadnos. Muchísimas gracias. Gracias a gracias, a de por verdad. Invitarnos. Gracias. Everlasting days burning slow, falling very fast, hypnotized by a lonely moon at the sunrise. Feel no pain.
you away. Wanna give you right into my universe and drop you away. We turn into a different kind of the famous thing. We can call that ghost with another name. We turn into a different kind of the same old thing. We can go that ghost and save it. I shed the ready to stay. Random screams the ball and save it. It's fading to nowhere. Random screams the ball. My shadow breaks the mirror of my perfect sense. Random screams the ball with no remorse. Feel no. Muchísimas gracias, Taikai. Hasta gracias. Siempre. Y a todos vosotros, hasta el miércoles que viene en Fugitivos del Paraíso. Muchas gracias.